Sara está en un estado terrible. Teme que la sacerdotisa no quiera curarla si no resuelves el asesinato de su aprendiz. Es demasiado pronto, pero puedes ayudarnos diciéndonos qué obtuviste de la sustancia amarilla del collar de la víctima. Bueno, la sustancia era un aceite hecho con las hojas de la planta Simbopogon, también conocida como hierba de limón. Su aceite se conoce como citronela y se usa para repeler mosquitos. Harris confirmó que el cuerpo de la víctima no presentaba esta sustancia, por lo que sin duda es el asesino quien dejó rastros de la citronela en el collar. Entonces el asesino usa un aceite de citronela. Por más que lo intenten, no podrá repeler a Flor. Solía soñar con navegar por el Caribe después de jubilarme, pero ahora lo daría todo por poder volver a casa. Solo esperemos que una vez que Sara y el tesoro estén libres de la maldición, podamos ganar la subasta y devolver la cronología a la normalidad. En efecto, ahora supongo que quieren el análisis del cuerpo. Si bien tenía varias heridas, hay una que precedió el asesinato, un pequeño corte en la mejilla. Encontró restos de cataplasma de plátano que él solía picarse para reducir la inflamación, y la forma del corte sugiere un altercado. O sea que Awe participó en una pelea antes del asesinato. Pero, ¿qué nos dice de la forma en que murió? La ausencia de agua en los pulmones confirma que ya estaba muerto antes de llegar al agua, a causa del traumatismo de cráneo. Además, las esquirlas de vidrio que hallé incrustadas en el cráneo sugieren que lo ataron con algún tipo de botella. Y las esquirlas de vidrio tenían resto de unas galletas baratas y duraderas, conocidas como galletas de mar. Si la galleta terminó en la botella, debe haber venido el asesino. Con que el asesino come galletas, ¿eh? Se les secará la boca cuando Frosty lo arreste. Y gracias a Mary Read apareció y nos rescató con su barco. Gracias a que Mary Read apareció y nos rescató con su barco, logramos escaparnos de Amón por el momento. Mary nos trajo a la isla Calavera para que una sacerdotisa vudú que viva aquí rompa la maldición que cayó sobre el tesoro y Sara. El único problema es que encontramos al aprendiz de la sacerdotisa vudú con la cabeza reventada cerca de nuestro barco. Pero ¿quién habrá tenido un móvil para matarlo? Conocimos a un comerciante local, Derek Troloco, quien aseguró que Awe era como un hijo para él. También nos enteramos de que alguien de nuestro barco, Jorge de la Cruz, jugó a las cartas con la víctima en los días previos a su muerte. Quien quiera que lo haya hecho, tenemos que encontrarlo antes de que la sacerdotisa despierte de su trance. Rosario Florci, ¿qué son esas habladurías sobre que asesinaron a mi aprendiz? Sacerdotisa Mabayo, ¿Se ha despertado? Quiero respuestas. ¡Ahora! Qué carácter, ¿eh? Bueno, chicos, terminamos el capítulo número 1 de Embrujado, Encantado y Norte. Caso número 24 de Surviving Time. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo, el número 2. Mañana. En este mismo canal. Nos será por internet, ¿eh? Vamos, vamos, gracias.
espero mañana. Así que tengan un excelente día, tarde o noche, ¿va?